Y con la presencia de más de 3.000 personas, el candidato de la Alianza Puebla Avanza al gobierno del Estado de Puebla, Javier López Zavala, visitó el municipio de San Matías Tlalancaleca, donde refrendó el apoyo para el candidato a la presidencia municipal, Germán Castillo. Aurelia Navarro con los detalles. En presencia de más de 3.000 personas concentradas en el Zócalo de Tlalancaleca, Javier López Zavala, candidato a la gubernatura, levantó la mano de Germán Castillo Durán en señal de triunfo, al asegurar que será él quien recupere a San Matías para el PRI. Esto durante un mitin político en que el candidato a Casa Puebla tuvo a bien cantar el corrido compuesto por los Tigres del Norte, el cual fue coreado por los espectadores. A partir de las 2 de la tarde, se pudo apreciar la llegada de personas al mitin político del PRI, pero ya cerca de las 3 de la tarde, prácticamente las calles lucían repletas de banderas del tricolor, así como de pelotas con la leyenda Zavala gobernador, Germán presidente. Durante su discurso, Germán Castillo Durán, candidato a presidente municipal del PRI en San Matías Tlalancaleca, logró despuntar en el ánimo de los asistentes. Sabemos que los triunfos no son consecuencia de la casualidad, son el resultado del trabajo y del esfuerzo del día a día. Por eso hemos trabajado, por eso nos hemos esforzado, porque somos candidatos que tenemos experiencia, somos candidatos que no somos improvisados. Nuestro amigo Javier López Zavala, con su trabajo en el gobierno del Estado, con su trabajo en la Secretaría de Desarrollo Social, y un servidor como presidente del partido, hemos demostrado que podemos hacer las cosas y que lo vamos a lograr, porque estamos comprometidos con las causas sociales, estamos comprometidos con la democracia. Amigos y amigas de San Matías Tlalancaleca, creo que es el momento de sacar adelante esta elección. Bajo la advertencia de este arroz ya se coció, la tan esperada participación de Javier López Zavala, candidato a Casa Puebla, fue ovacionada. El día de hoy vine a decirles que aquí, en Tlalancaleca, este arroz ya se coció. Y que vamos a ganar la presidencia municipal con el doctor Germán Castillo. Él va a ser el próximo presidente municipal. Fue así como el candidato a la gubernatura, López Zavala, refrendó sus propuestas para mejorar el campo. Tlalancaleca es un municipio que ya tiene casi 15 años que ha gobernado el PAN y por eso no ha progresado ni ha salido adelante. Hoy es tiempo de que el PRI lo gobierne para que salga adelante. Por eso, el 4 de julio, vamos a ganar la presidencia con Germán. Queremos un gobierno que cumpla su palabra. Por eso, amigas y amigos de Tlalancaleca, hoy les digo, Zavala, yo nací igual que ustedes en el campo. Soy uno de ustedes, orgullosamente hijo de padres campesinos. Por eso lo primero que voy a hacer es darle un impulso enorme al campo, con semilla mejorada, con fertilizantes, con tractores, para que nuestros hermanos campesinos ganen más por su cosecha. Lo vamos a hacer porque queremos el progreso y el desarrollo de este gran municipio. De esta manera, López Zavala, al igual que Germán Castillo, aseguraron que de llegar al poder, el sistema educativo mejorará al hacer llegar becas a todos los estudiantes con mejores promedios académicos. Que vamos a seguir ayudando a las mujeres, sobre todo a los jóvenes, con más becas para que sigan estudiando, que sus hijos tengan becas para seguirse preparando. Lo vamos a hacer. Porque al igual que ustedes, yo soy producto de la cultura, del esfuerzo, no del privilegio. A mí no me han dado leche. Lo poco que soy o lo mucho que soy, lo he ganado con ustedes, con trabajo, con resultados, con entrega. Y por eso estoy comprometido en hacer el mejor gobierno para Puebla y para Tlalancaleca.
Es de mencionar que durante el evento masivo, el escenario se vistió de rojo a tiempo de que el candidato priista Javier López Zavala regalaba un par de balones como parte de los festejos del Mundial de Fútbol. Con imágenes de Mir Sánchez, informó para Noticiero Puntual Aurelia Navarro Niño.